cordialidad. Quiero recordar y celebrar su lindo viaje. Más bien yo les bendigo y deseo que tengan un buen destino y un buen trabajo. Porque quiero sacar adelante no solo mi vida, sino a mis 5 hijos. Mi último chiquito también tiene una enfermedad terminal y no podemos afrontar este momento difícil. Es más, en mi barrio somos tan pobres que a los chicos yo les digo ya, si pasa el carro de basura piden 2 bolsas. Y ellos le hacen. Pero yo no vengo aquí a contarles mi vida, ni quiero que me compren caramelos por mi historia. Solo quiero decir la verdad. Y la verdad es que solo quiero decir la verdad. Y la verdad es que solo quiero decir la verdad. Y la verdad es que yo tengo dos operaciones, no solo en el pie, sino en la piel. En cada uno de mi cuerpo es bendecido por fortuna. Entonces extraje para mí este fermento de luz, el fruto vencido por su peso para aprender su lenguaje. Pero yo no era la montaña, ni el río que veía cada tarde caer entre la multitud. Entonces, empecé a trazar este atlas estelar con el nombre de los que desaparecieron. De todos los que fui. Para incluir la parte que se llevaron. La que no conoceré. Dile que aquello que se marchitó mientras vivíamos era un niño que traía un universo en el corazón. Que ese pan no saciará el hambre de los desaparecidos. Y el canasto de la multiplicación no hará ningún milagro por nosotros.